Ya tenemos las postulaciones y los resultados de convocatorias de GIMA, Maca y Criscos. En realidad los resultados, los alumnos seleccionados de Gima y Maca, que son los que tienen que viajar más rápido porque van a México y a Colombia, ya tenemos los alumnos preseleccionados, estamos en la fase de comunicación con ellos. Y bueno, en el caso de Criscos, que son cinco plazas que tenemos para las universidades, para universidades ya más cercanas de Bolivia. Perú, Chile y Paraguay, eh, la, el intercambio y las plazas definitivas se terminan de definir en una reunión que va a ser en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ahora los 6, 7 y 8 de junio. Los chicos que van a México y a Colombia viajan ahora cerquita, en junio, a fines de junio ya tienen que estar viajando, no olvidemos que es otro hemisferio, entonces el calendario académico es distinto al nuestro, mientras que los chicos que viajan con programa Criscos eh, inician su estancia en agosto. Tenemos eh, estudiantes de prácticamente todas las facultades y de múltiples carreras. Han habido en esta convocatoria, siempre tenemos postulantes de agronomía veterinaria, de ciencias económicas, este, de alguna ingeniería, pero este año creo que la nota especial la ha dado que hemos tenido muchos candidatos de educación física. Eh, de hecho han sido la mayoría, sobre todo para participar en el programa Crisco, que hacía mucho tiempo que, que no teníamos tanta motivación por parte de los chicos. O sí la había, no había tanta participación por parte de, de los chicos de educación física, así que eso ha sido una, una buena noticia. También aprovecho para contarles que hemos ya hecho el proceso de selección de UAM. Estuvimos con la convocatoria abierta para movilidad docente en el marco del convenio que tenemos con la Universidad Autónoma Madrid. Ha sido una, una convocatoria interesante, ha habido mucho interés por los docentes, hemos tenido docentes de todas las facultades menos de ingeniería. Y bueno, y ya hemos también preseleccionado, hemos elaborado la orden de mérito y hemos preseleccionado los docentes. Ha quedado una docente de la Facultad de Ciencias Económicas y un docente de la Facultad de Ciencias Humanas y estamos ya en el proceso de definición de, de, la, de la movilidad. Precisamente ya poner las fechas y definir, bueno, si, si están de acuerdo las dos partes para la, realizar la movilidad durante este año hacia Madrid.